situación. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Piura y a la Academia Ecuatoriana, a la Academia Peruana, donde la lengua, por la invitación a estar hoy en Lima con ustedes. Muchas gracias. He preparado un texto sobre las relaciones entre, bueno, la lingüística y la poética, o sea, entre la disciplina que estudia el lenguaje y la poética, que suponemos que es la disciplina que estudia el lenguaje poético de alguna manera. De esta relación entre quién debe estudiar el lenguaje y un tipo de lenguaje, digamos así, que es el lenguaje poético, de eso se nutre mi texto que paso a leer en este momento para ustedes. Que dice así: amablemente convocado por el doctor Silva Santi Esteban para concluir en esta oportunidad, invitación que agradezco, ¿no? Sinceramente, lo digo nuevamente, debo confesar que al principio estaba un poco desorientado por la temática del congreso. No soy especialista en poética ni nada que se parezca. Se me proponía hablar de la lingüística en un congreso, pero el tema sería precisamente lingüística y poética. Pues bien, me dije que se trata de galaxias demasiado pobladas, tanto en la lingüística como en la poética. Y casi me retiro de la empresa. Recapacitando, sin embargo, pude delimitar. Sin embargo, pude delimitar algo más o menos abarcado. Por eso trataré de compartir con ustedes la visión que de la creatividad o creación poética se puede tener desde la ciencia del lenguaje. Quizá convenga comenzar por lo muy conocido, pero no por tanto, menos necesario su repaso y recuerdo. Los significados etimológicos de formas tales como poesía y creación, que en el uso especializado de ambas, relacionado con la teoría literaria, vinieron a coincidir y complementarse de manera por demás sugestiva dentro de la lengua española. Tan es así que suelen formar un sintagma, creación poética, o como en el título de mi conferencia, creatividad poética. Y por cierto, ha tomado una connotación de creación superior, de algo trascendente, importante, definitivo, razón por la cual se lo usa no solo en el lenguaje de la poesía, sino también en el lenguaje de la teología, o de la realidad. Por tal, no parece adecuado referirse a una invención sencilla, cotidiana, de todos los días, algo muy simple, como una creación. Especializamos la palabra en el sustantivo creación para algo que nos parece realmente importante, de ahí lo de la cuestión de la creación, en el sentido de la creación del mundo, del universo por Dios, o de la creación poética. Quizás sea bueno recordar también el origen de todo esto en el verbo piedra, en la lengua griega poieo, generalmente y correctamente traducido al español como hacer. Primero, crear, después, utilizado para referir al acto realizado por un agente, sea humano o divino, por medio del cual algo que no existía antes comienza a tener una existencia. Por ello, en la tradición judeo-cristiana, la obra de Dios, estableciendo los cielos y la tierra y todo lo existente, se llama la creación. A partir de Aristóteles y su conocida poética, Erigo y Esquez, en rigor, alrededor de las cosas de la creación, sería la traducción más literal de Erigo y Esquez, que así se llama en el texto de Aristóteles, que se comienza a utilizar la palabra para referir al momento del surgimiento de la obra literaria. Como se sabe, Aristóteles designa con este nombre la disciplina, el nombre de poética, la disciplina que se ocupa de tales objetos, definiendo, diferenciando y clasificando cada uno de ellos, pero básicamente la tragedia, que es a lo que se dedica prácticamente ese libro.
Mucho tiempo después, el poeta latino Horacio compone otra obra semejante a la poética, mucho después, que concibió como una carta, una epístola a los bisones, de ahí el nombre a bisones, que con el tiempo, y quizá por influencia del libro de Aristóteles, vino a llamarse como hoy, como la conocemos hoy, el arte poético. Tanto la poética aristotélica como la horaciana han sido guía de los estudios literarios por siglos. Si a Aristóteles le debemos, entre tantas otras cosas, el útil concepto de la mímesis, con todas sus derivaciones, a Horacio, entre otras muchas, el carácter didáctico y formador del texto literario y su modelo para el buen decir. De manera que toda reflexión sobre el lenguaje y la creación poética, coincidamos o no con su carácter mimético, coincidamos o no con su valor de modelo, de buen decir, va a estar asignado por el origen de todo esto en ambos autores citados, por lo menos en nuestro mundo occidental. La ciencia del lenguaje en Occidente comenzó o por una reflexión filosófica sobre este instrumento, sobre el lenguaje, de nuevo aquí, nombrar a Aristóteles, por supuesto, hay que sumar aquí a Platón, o por la labor de los gramáticos, o sea, una vertiente filosófica o una vertiente gramatical. Para los griegos, la gramática era una técnica, una técnica. Es decir, una serie de habilidades a través de cuya aplicación se crea algo nuevo. Para los romanos, era un arte, la gramática. Abs, al que se agrega además el significado de crear. De ahí también el inevitable, la palabra techne del griego es traducida por los romanos como abs. Sí, casi sí. De ahí también el inevitable sesgo normativo que desde siempre tienen todas las descripciones y explicaciones gramaticales que existen hasta hoy. Resumiendo, una serie de habilidades a través de cuya aplicación se crea algo nuevo con atención preferente a los modelos o autoridades en materia de lenguaje. De esta doble vertiente nace, como digo, la ciencia que se ocupa del lenguaje en Occidente. Su componente filosófico, junto al componente más técnico o creativo, es la técnica. Es decir, el énfasis en esos dos aspectos ha asignado su existencia. Por esta razón existen hoy, vengamos a nuestro tiempo finalmente, existen hoy algunas sinergias que a veces cuesta ver y o reconocer, como son precisamente la alianza de la ciencia del lenguaje con la filosofía, por un lado, y por otro, la alianza de los estudios lingüísticos con los estudios literarios. El espectacular desarrollo de la filología, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa, que refundó los estudios sobre el lenguaje, poniendo el foco de atención más en las lenguas concretas, naturales o históricas, que en el lenguaje en general, fue el pórtico para la superespecialización de la ciencia del lenguaje en el siglo XX, que alcanzó límites casi insuperables en su afán por desentrañar los secretos últimos del lenguaje, del pensamiento y de la cognición humana. Esa línea de superespecialización, por cierto, se continúa en este ajetreado inicio del siglo XXI que vivimos. Pero esta dirección de los estudios lingüísticos en los últimos 200 años condujo muchas veces al olvido de las bases fundamentales, iniciales, aquellas bases sobre las que se yo, esta ciencia, la ciencia del lenguaje. Uno de los temas olvidados fue precisamente el de la relación entre la creación poética y la ciencia que estudia el lenguaje, sea cual sea su nombre. La visión más simplista e infeliz actualmente supone que, dado que el lenguaje, se entiende el lenguaje en su uso cotidiano, y poesía, como creación, son cosas distintas, la lingüística nada tiene que ver con el intento de análisis de las manifestaciones poéticas. De manera que si el lenguaje es analizado por la lingüística,
estoy diciendo, atención, que esta es una definición desafortunada. Es el lenguaje que es analizado por la lingüística, la poesía no será por la ciencia de la literatura. Tal es así que la tradición alemana, por ejemplo, se distingue claramente una literatura Wissenschaft de una Sprachwissenschaft, o sea, una ciencia de la literatura como distinta de una ciencia del lenguaje. Aunque se necesita audacia, creo, para defender una posición tal, es decir, que son cosas separadas, de todos modos, el generalizado desinterés entre los lingüistas por los mecanismos de la creación poética es prueba de la afirmación anterior. No se trata de sostener la posición aludida, pero sí de desinterés en la cuestión. Es lo que yo advierto en la lingüística actual, que se olvida del lenguaje poético. No todos, por suerte. En el siglo XX, hay unos cuantos ejemplos de lingüistas preocupados por la cuestión esta que estamos planteando. Solo me referiré a dos de ellos, cuyas obras cuentan entre las cúspides del pensamiento lingüístico del siglo XX. Me refiero a Roman Jakobson y Eugenio Rosselli. Cada uno de ellos, ninguno de ellos profeta, cada cual de ellos tuvieron ambos que salir de sus países natales por diferentes circunstancias políticas y hicieron sus vidas en otro lugar, pero crearon una de las obras más importantes del siglo XX. En su contenido de en su conocido texto de 1960, muy conocido, Closing Statements, Linguistics and Poetics, hay dos ideas de Jakobson, hay dos ideas básicas, útiles a estos. La primera idea que maneja Jakobson, y que desde entonces es ya patrimonio de los estudios literarios y lingüísticos literarios, es la identificación dentro de las funciones que cumple normalmente el lenguaje de una función poética, que es aquella que dirige la atención del interlocutor hacia el mensaje mismo. Esa es la primera gran idea. Segundo, la caracterización de la naturaleza básica de esta función poética a la que me refería antes, como la proyección del principio de la equivalencia sobre el eje de las combinaciones. Así lo dice él. Es decir, digo yo, la imposición o proyección de lo propio del eje paradigmático de la lengua, en todas las clases que he contado sobre paradigma y sintaxis, siempre choco, me hago el gesto paradigmático así, ¿no? El eje paradigmático de la lengua, o también el eje de las elecciones, o como llama Jakobson este eje, el eje metafórico, sobre el eje sintagmático, o también llamado eje de las combinaciones, o eje, dice Jakobson, metonímico. Vale decir que cada posición sintagmática, que lingüísticamente se combina con las unidades anteriores o posteriores, inmediatas o no, en la cadena hablada en virtud de las reglas propias de la gramática de la lengua de que se trate, se reinterpreta a la luz del eje paradigmático, por lo que cada una de esas posiciones sintagmáticas es un lugar posible de inicio de asociaciones y evocaciones de todo tipo, dependiendo del acto individual de la lectura del texto. Con estos razonamientos, la consideración lingüística de los textos poéticos da un cambio. ¿Para qué sucede eso? ¿Sí? ¿Algo distinto? Se trata de un avance más que revolucionario, es un enfoque que integra la tradición. Es porque levanto mucho la voz. Y si obviamos esa palabra. Se trata de un avance más que revolucionario. Se trata de un avance más que revolucionario. Es un enfoque que integra la tradicional afirmación del poder evocador del texto poético propio de cada lector, o como se ha afirmado también, propio de una época o de un grupo de personas. La integración de eso, digo, al corazón mismo de la esencia del lenguaje,
ya que parte de la distinción básica de Ferdinand de Saussure entre sintagma y paradigma. Como digo, este texto es de 1960. 11 años más tarde, en 1971, Eugenio Coserio publica en alemán su tesis sobre el tema lenguaje y poesía. Tesis un tema fragmentista, en un libro. Es evidente que Coserio conoce el texto de Jacobson, no solo por las menciones explícitas, sino por el diálogo que establece implícito con el texto jacobsoniano. Como su nombre lo indica, el breve texto coseriano se desarrolla en forma de tesis numeradas a lo largo de 4 secciones. Es muy breve. Logra en él una apretada síntesis de todo su pensamiento sobre el lenguaje en general que venía desarrollando hasta ese momento. Desde los inicios de su carrera, a comienzos de la década del 50, en Montevideo precisamente, relacionándolo con la creatividad por él. Jacobson, por lo menos si buscamos por el título de su contribución, se propone hablar de los instrumentos, es decir, de la lingüística y de la poética, así se llama, on linguistics and poetics, como disciplinas que desea relacionar y complementar. Coserio, por el contrario, y también si buscamos solo por el título, se propone hablar sobre lenguaje y poesía, es decir, directo al grano sobre los objetos, no sobre la disciplina, sobre los objetos en cuestión. Sea como fuere, ambos teorizan sobre la naturaleza de la creación poética en relación al lenguaje. Como sabemos, veamos ahora un poquito los aportes coserianos. Como sabemos, para Coserio, el lenguaje en general es una actividad dirigida a un fin, actividad que se caracteriza por ser perpetuamente creadora. Cada acto de comunicación responde a una necesidad dirigida a un fin que no distingue el lenguaje poético del no poético, por decir así. En este sentido, son perfectamente equiparables, en este sentido, en una emisión del tipo, supongamos que alguien diga un amigo, nos vemos a las 4 en la cafetería. Ese texto, nos vemos a las 4 en la cafetería. Eso es perfectamente equiparable con, por ejemplo, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas sutilinas. Esa constante fuerza creadora de todo acto lingüístico se identifica con el concepto de actividad constante, de energía, opuesto al producto finalizado. Fruto de esa actividad, fruto de la energía, que la tradición humboldtiana se denomina ergon, lo terminado, ergon. Es decir, el lenguaje está siempre en movimiento y esa es la razón de ser de su naturaleza propia. Por eso, además, por ese estar continuamente en movimiento, el cambio lingüístico, fenómeno que ha hecho correr ríos de tinta y a que se dedican disciplinas y bibliotecas enteras, es la única forma natural de funcionamiento del lenguaje. Funcionar creativamente, en constante movimiento, no puede más que traducirse en el cambio, que también es connatural a la esencia del lenguaje. Actividad, creación, cambio, son conceptos básicos en la teoría del lenguaje de Coserio. Pero a pesar de que teóricamente la identidad del enunciado emitido por alguien que acuerda verse con un amigo a las 4 para tomar un café, con el comienzo del Trilce 6 está justificada, algo nos dice, por sentido común, que no es lo mismo, una cosa que no es lo mismo, vamos a tomar un café a la cafetería con el traje que vestí mañana, no la lavo, la bandera, no lo vamos a decir. Algo nos dice que no es lo mismo, que la teoría diga que es lo mismo, pero nos parece que hay algo importante. Tratar de determinar esa diferencia que intuitivamente captamos todos es el objeto del texto que quiero comentar, al igual que fue el de Jacobson anteriormente. Al
comienzo del texto, el autor establece que... menos aún en la debida
respecto al lenguaje cotidiano, sino que es simplemente lenguaje, es realización de todas sus posibilidades lingüísticas. Por eso no puede verse como una reducción o desviación, sino como realización plena del todo, o sea, que representa, esta es una palabra clave, el lenguaje poético representa la funcionalidad completa del lenguaje. O dicho de otra manera, la poesía es el lugar del desarrollo o despliegue de la perfección funcional del lenguaje. Dicho de otra manera, el lenguaje poético no es una dirección. Con relación a, por ejemplo, el lenguaje cotidiano, sino que es este, el lenguaje cotidiano, precisamente una desviación o parcialización de un lenguaje total, que es el lenguaje de la poesía. Esas modalidades más empobrecidas, digamos de alguna manera, por ejemplo, el lenguaje cotidiano, como lo llamamos, el lenguaje cotidiano, el lenguaje científico, el lenguaje deportivo, yo que sé, el lenguaje de los jóvenes, cuando hacemos esas divisiones, surge como una fuerte reducción funcional del lenguaje simplemente. Y en este sentido se conectan las observaciones poesianas con las de la Escuela de Praga, que había pensado al lenguaje poético como una lengua desautomatizada en los teóricos de Praga. Es decir, lengua que ha superado las restricciones propias de esos modos limitados de usar el lenguaje. Esos modos donde el signo apunta prácticamente en forma unívoca a un referente extralingüístico, despojándose de todo su poder evocador y sugerente, que sería, repito, el lenguaje funcionando en sus posibilidades máximas de significación. El lenguaje poético funcionando en sus posibilidades máximas, dando todo lo que puede dar. También se relaciona con la idea de Gamos sobre la función poética como la función que atrae la atención sobre el lenguaje mismo. José Luis dice sobre esto, de manera análoga, cito textualmente, de manera análoga puede interpretarse la determinación de Gamos de la función poética como función que concierne al mensaje mismo, es decir, como uso lingüístico en el que lo dicho vale simplemente como dicho. De hecho, esto no significa sino que el hablar poético es un decir absoluto. El habla poética, el hablar poético es un decir absoluto, absoluto. Con estas contribuciones de estos dos fuentes del pensamiento lingüístico del siglo XX, pienso que el problema está bien delineado y esclarecido. Por cierto, hay otras formas de verlo, pero no desde la lingüística, sino desde la ciencia de la lengua natural. Quizá desde otros enfoques más discursivos o pragmáticos se hayan aportado otras ideas, pero con estas, el campo, con estas dos que acabo de presentar con dos autores rápidamente, el campo está bastante limpio, bastante desglosado, y podemos saber de qué hablamos cuando hablamos de teatralidad poética, por ejemplo. Y si hubiera tiempo, como todo el hay un tercer tema sobre el que me gustaría comentar, ya que hace a la relación lenguaje-poesía también. Esto es una cuestión que yo digo, va a aparecer en un volumen de homenaje a colegas, compañeras, y bueno, ese trabajo que usted hice, tomo algunas ideas de algo sin posible, así que van a ver la diferencia entre los niveles de pensamientos o distintos. La cuestión es así. Lo que me preocupa es. De la expresión en el lenguaje, incluido el lenguaje poético. Como vimos en José, las posibilidades de evocación y designación que tiene un signo en un texto cuando funciona plenamente, es decir, cuando funciona poéticamente, es extremadamente amplio. Pero, ¿puede expresar todo lo expresable? Y en todo caso, la pregunta es, ¿qué es lo expresable? Estas interrogantes, ¿qué se puede expresar? ¿Qué es lo que el lenguaje puede expresar? Han quitado el sueño a más de uno, a más de un poeta, a más de un filósofo, a más de un hablante poético.
página en blanco, de la cual han hablado muchos de los autores, ¿no? De los lectores, podría ser buena ilustración de esta situación, ¿no? La angustia de la página en blanco, que no sé qué decir, cómo empezar y cómo poner. De ese momento es lo que interesa. Algo así como que la sutileza del pensamiento, sutilezas exacerbadas en el discurso poético o filosófico, para poner ejemplo de elaboraciones muy cuidadas, muy pensadas, son los textos poéticos, filosóficos, esto no encuentra fácil forma en el molde lingüístico. En rigor, estamos encarcelados en la lengua que utilizamos. La sensación de libertad que a veces se otorga al hablante es el que soy totalmente libre, la idea romántica. Está total, o sea, cuando uso el lenguaje, no es así. Estamos encarcelados en la lengua. La sensación de libertad, digo, que a veces se toca la garantía del usuario de la lengua, es una ilusión. No podemos ir más allá de lo que la lengua que hablo me permite. Y no solo pienso, no solo la lengua que hablo, sino también la lengua en la que pienso, en el campo de la expresión formal, sino de los contenidos expresados. El filósofo Ludwig Wittgenstein, en Tractatus Logicus Philosophicus, lo dice claramente para ese aforismo que hay ahí. Él dice: las fronteras de mi lenguaje son las fronteras de mi mundo. Es uno de los aforismos, digamos, de Tractatus Logicus Philosophicus. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner fronteras de mi lenguaje son las fronteras de mi mundo. Porque este lenguaje puede expresar lo expresable, vale la pena de tautología. Incluso si nos ubicamos en el plano de las formas y las categorías, veremos que las diferentes estrategias formales que cada lengua incorpora para la expresión de ciertas regularidades en el mundo sensible imaginado no nos permiten ver el mundo más que de esa manera predeterminada, por así decirlo. Doy un ejemplo acá con dos categorías gramaticales de la lengua española, el género y el número. El género femenino, número singular, plural en español. Un sustantivo de la lengua española afectado por la categoría género, quiero decir, que en su comportamiento morfológico sintáctico la manifiesta, está irremediablemente determinado con respecto a ella. Valga que la aparente razonamiento sintáctico. O desde el comienzo, un sustantivo en nuestra lengua es masculino, hago el acorde, o femenino, libertad, la libertad. Y esa peculiaridad no puede ser modificada. Es como su sello de identidad, como su ADN, si se me permite la analogía. Esta categoría se manifiesta mucho más radicalmente que la otra, la de número, donde se distinguen dos posibilidades, la categoría de número. Pero en el caso es distinto, porque no podemos decir que desde el inicio un sustantivo esté marcado con una u otra de las posibilidades. Por cierto, que por defecto primero aparecerá el singular y luego el plural. Es decir, por ejemplo, en un diccionario de español se registrará la forma que se esté definiendo como niño, ¿no? No va a estar en el diccionario ni niña, ni niños, ni niñas, ¿no? A esto me refiero. Por otra parte, dejando de lado los sustantivos que neutralizan la categoría de número, los términos de la categoría refieren a un aspecto cuantitativo de la existencia de los objetos referidos, a saber, referencia a uno o a más de uno de los referidos, de la persona que me refiere, es decir, una mesa, unas. No es lo mismo en el caso de la categoría de género, donde los términos de la categoría no refieren a un mismo objeto. En el caso del número, refiere a un mismo objeto. Lo único que está es uno o más de uno. Pero en el caso del género, no refieren al mismo objeto.
ninguna manera más de lo mismo. Ese es el significado del plural. Se trata de una realidad diferente. Pero más allá de las diferencias entre ambas, ligeramente posadas arriba, lo que quiero decir es que el usuario de la lengua no puede de ninguna manera obviar lo que viene dado por la naturaleza propia de la gramática de la lengua que usa. ¿Supone eso un inmovilismo? Bueno, aún en caso como el de la categoría de género puede cambiarse a lo largo de los siglos. Una palabra considerada como masculina en una época puede, con el paso del tiempo y por el confuso, otras puntas usarse como femenina mucho tiempo después. Pero en todo caso, un cambio que no se da de un día para otro, ni de un año para otro, ni de una década para otra, sino que tiene que pasar siglos para que se cambie eso. Es como, bueno, el ADN también se lo puede cambiar, ¿no? Así que tal vez se podría cambiar esto, pero no es una cosa de todos los días, es como una marca. Y de esto no me puedo librar, de esto no me puedo librar, como hablar de la lengua española. Eso sucede con ciertas palabras donde la categoría no refiere al sexo humano. Como dije antes, porque escribo y terminando, quiero dar un ejemplo de esto y nada más. Como dije antes, estas cuestiones causan la sensación de que estamos atrapados en el lenguaje, lo que vale decir que en ciertas oportunidades no es lo suficientemente expresivo para expresar lo que quiero decir. Mi ejemplo, con el cual termino, viene de Madame Bovary, la novela que trató en el futuro. Es un ejemplo evidente para eso. Tomo el ejemplo del capítulo 12 de la segunda parte de la novela, una de las obras del siglo XIX, que entonces salió casi un escándalo en su momento al pintar la vida provinciana a través de la experiencia de Emma Bovary, habiendo leído muchas de las novelas al uso en su época sobre aventuras, amores y amoríos de damas y caballeros de un país en el que se dio mejor del siglo XIX. Yo creo que leía novelas de caballería y Emma Bovary leía novelas de amores. Bueno, por la lectura de eso, desvalida, desposeída, desgraciada en su vida de provincia, porque todo aquello mostraba que no era su vida a París. En ese estado de esposa que destruye su matrimonio con el doctor Bovary, tiene una combinación natural en las relaciones amorosas en las que se involucra. En este caso, quiero citar con uno de sus amantes, Rodolfo, un personaje frívolo y superficial, que corresponde rutinariamente a los requerimientos de Emma Bovary. Insegura y débil, Emma pide a Rodolfo que le asegure con palabras una y otra vez el amor que siente por eso. Ella quiere que le diga, te quiero, te quiero, te quiero continuar. En este momento surge la escena que me interesa. Cito, traducido, la traducción es de Germán Palacios en la edición de Cátedra. Dice así el texto Flower de Ana. En la traducción. Tantas veces le había oído decir esas cosas que no tenían ninguna novedad para él. Emma se parecía a todas sus amantes y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. Porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes, no creía sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres, como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás, Roberto, que era un maniático de la precisión, obsesivo, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores, y otro principal. Y la palabra humana es como un
buscamos melodías para hacer bailar a los osos. El fragmento no tiene desperdicio. Rodolfo sabe que la misma tarde, comento, Rodolfo, el amante de Madame, sabe que las mismas palabras que ha oído de otras personas una y otra vez no dicen, no pueden decir lo que realmente se siente, que son inútiles. De alguna manera, pues son las mismas para situaciones diferentes. Según Floral, la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre la misma forma y el mismo lenguaje. Rodolfo cree débilmente en el candor de esas palabras. En consecuencia, sería necesario, según Rodolfo, rebajar los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres. A lo que el autor se opone diciendo, ahí entra Flaubert mismo, terciando y opinando, como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías. La plenitud del alma no se desbordara por las metáforas más vacías. Puesto que nadie puede dar jamás la exacta medida del Señor de Jerusalén. Es decir, se acepta que las palabras son insuficientes, ya que la plenitud del alma suele expresarse con metáforas vacías, gastadas. Pues nadie puede, en humildad, transmitir a otros lo que piensa, lo que siente, lo que necesita. Desde un punto de vista muy escéptico sobre las posibilidades de comunicación que tenemos los humanos, surge entonces en la última frase del párrafo la cuestión. Esa comparación magnífica. El lenguaje, que consiste en lo siguiente, el lenguaje, parol, es la palabra de Proverbia, ¿no? El lenguaje humano es un caldero cascado, o sea, un instrumento agotado. Ya, ya no sirve, es un instrumento, un caldero cascado, sodón fete, que es la expresión del Proverbia. Imperfecto. Con el cual tocamos melodías adecuadas para hacer bailar a los osos. O sea, un baile burdo, tosco, sin gracia, como son los osos, ¿no? Gente que no baila muy graciosamente, precisamente. Como en el circo o como en las ferias populares, ¿no? Los osos bailando así. Hoy ya no se ve eso, pero después ya le toca mucho. Cuando en rigor, aspirábamos con esa melodía que solo hace bailar a los osos, que surge de ese caldero viejo y abollado, de ese caldero viejo, con eso aspirábamos a conmover, enternecer a las estrellas, a transmitir ese caldero. O sea, queríamos expresar mucho, queríamos con esa musiquita, golpeando un caldero, enternecer a las estrellas, y lo único que logramos hacer es hacer un tosco baile, música para que bailen los osos. Son tan disímiles y tan disímiles los términos de la comparación, a saber, el baile de los osos y la ternura inalcanzada de las estrellas, tan plásticos y sugerentes las palabras utilizadas, que su contraste y contraposición posee una extraordinaria fuerza expresiva. Que por poco te miente esta tesis que te define dos o tres límites expresivos del lenguaje humano. No hay duda. Expresamos lo que está al alcance de nuestro raciocinio y de nuestra imaginación, ambos mezclados en una única operación mental de acuerdo a nuestras posibilidades cognitivas, cerebrales y del individuo. El resto es silencio. Para culminar con nuevamente Wittgenstein, esta obra, el aforismo de Tractatus, dice, de lo que no se puede hablar, se debe callar. Wittgenstein, dando el libro en sobre lo que no se puede hablar.